todos tienen ventanas, aquí en la Lema bailan las aguas. Ay, 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 ay. Me muero de hambre. No consigo trabajito, no tengo con qué comprar mi comidita. Ay, como quisiera tener algo en mi estómago. Ay, ay, qué hambre que tengo. Uy, carajo. Qué rico ese chupete que está comiendo ese jovencito. Daría cualquier cosa por darle una lambidita por lo menos. Ay, voy a pedir a ver qué viene. Jovencito, papito, disculpa, una lapinita tu chupete, papito. ¿Qué onda, chupadita? Sí, ya, mañana, ya. Mentira, cholito. Ah, gracias, papá. ¿Quieres un pedacito? Sí, mami. Ya, para tu santo, ya. Sí, bueno. Ya, cholito, ya, gracias, ya, ya. ¿Qué? ¿Dónde podré ir a encontrar un trabajito? Se necesita, señorita Castel. ¿Qué será Castel? No importa, voy a preguntar a ver si consigo ese trabajo. Está bien, señorita, todo correcto. Ah, ¿entonces llegaron mis pechos? ¡Qué tremendas tetas! ¡Comprado más pecho todavía! ¡Oiga, qué le pasa! ¿Cómo? ¡Oiga, ¿usted quién es? ¡Ah, no, señor! ¡Vas a disculpar! ¡Soy la paisana Jacinto Papas! ¡He venido por el aves que está de fuera! ¡Que dice que se necesita cartera! ¡Cartera quisiera ser, señor! ¿Así que usted cree que puede ser cartera? ¡Claro! ¡Pues cómo no voy a poder! ¡Cartera! ¡Cartera de cuero de llama es lo que apareces, mamita! Sí, pues prefiero ser cartera de llama a ser alcancía de choncho. ¡Ay, qué le pasa, idiota! Ay, 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 por favor. Señorita, tenga la amabilidad, puede pasar por almacén. Ahí le van a entregar los 10 kilos de pecho de res que le han llegado de Huancayo. Ay, muchas gracias. Usted que sí, sí que es amable, muy amable. Con usted, señorita, siempre va a servir. Asquerosa, pestosa. Apistosa, pues, a ver si me baño, si me va a la pista. A ver, lávate la cara, a ver si se te va a ir. ¡Qué gracia! Sin vergüenza, no te ríes, se me esmeta, no. Pero aguante, ¿qué te pasa? Seguramente me lo estás coqueteando. No. Aquí que usted ha vendido por el puesto de cartel. Ah, sí, papacito, pero quiero que me contestes una preguntita, papacito, más disculpas. A ver, ¿qué es lo que quieres saber? ¿En qué te puedo ayudar? Papito, es que estoy entregada, papito, porque dices que, pues, que quiero ser cartera, pero ¿cómo va a ser? O sea, que las personas me van a tener colgada en sus hombros, así como las carteras. No pueden paisar. Cuando te hablo de cartera, no me refiero a ese bolso que llevan las mujeres. ¿Cómo pues cartera? Entonces, ¿cómo que cosas? No. Cartera es porque esto es una oficina de correo, ¿no? Ay, entonces... Y cartera es la señorita que reparte las cartas. Ah, ya ahora sí, ya recién caigo, pues, papacito, es, sí. Y sí tengo experiencia, papacito, en eso de repartir cartas. ¿Ah, sí? ¿Sin experiencia? En mi pueblo, cuando estaba con mi guasaberto, ahí jugábamos cartas y yo repartía las cartas. En eso tengo experiencia. Inclusive que el que perdía se quitaba una prenda, entonces quedábamos colunchos, ya decíamos nuestro chuculum. Ya, así es, pues, basta, paisano. Mira, yo no me quiero enterar de tu vida íntima. Ah, bueno, papacito. Sí, mira, ve, cuando yo te hablo de cartero, ya, papi. Es de otro tipo de cartas. Aquí, sí, de esas cartas que se escriben y se mandan por correo. ¡Ah, ya recién! ¡Ahora sí, papito, caigo de la mano! ¿Qué pasa, papito? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Papito, es que me ha acordado, papito. Es que cuando pienso en esas cartas, papito, me acuerdo de mi madre, papito. ¿De qué cartas, mami? Mi madre dejó una carta que decía, señor juez. ¿Y? Y la pobre terminó clavada. ¿Qué, se mató? No, se mató. Es que se fugó con el señor juez y le hizo un hijo. Por eso digo que terminó clavada. Así es, papacito. Ay, paisana. Papacito, dame el puesto de cartera, papito. No te vas a arrepentir, te voy a cumplir, papito. Ayúdame, por favor. Está bien, paisana. No me vayas a llorar, mira. Amor, gracias, papá. Te voy a dar el puesto.
Gracias, pero te voy a dar el puesto por un solo día. Ay, no, papito, ya, a ver si cumple. Espérate, pues, a ver si cumple. Ya, papito, pues, ya, papito. Si el trabajo lo haces bien durante ese día, ya, el trabajo es tuyo. Lo voy a hacer bien, no, papito, te agradezco. Ya, pues, paisano, ya, tranquila, paisano. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Te voy a entregar el uniforme y te voy a dar las indicaciones de qué es lo que tienes que hacer. Ya, papito, vamos, papito. No me vas a indicar, no quiero saber. Vale, gracias, paisano. Bien, paisana. Ahora que ya tienes el uniforme y sabes las indicaciones que te he dado. Ah, sí, señor. Te voy a hacer el juramento del cartero. ¿Cómo es su juramento, señor? Ya, tú. ¡Firmes! ¿Qué? ¡Firmes, señor! ¡Firmes! Ahora levanta la mano derecha así. Ah, sí, sí, levantarse así, señor. Sí, ahora sí, repite lo que yo diga. Ya, señor, voy a repetir. ¡Ni los truenos! ¡Ni los truenos! ¡Ni las tempestades! ¡Ni las tempestades! ¡Ni la lluvia! ¡Ni la lluvia! ¡Ni la nieve! ¡Ni la nieve! ¡Ni los perros! ¡Ni los perros! ¡Podrán ser capaces de impedir que cumpla con mi misión! Eso está un poquito difícil, además despacio, papá. ¡Ni los perros! ¡Ni los perros! ¡Podrán ser capaces de impedir que cumpla con mi misión! ¡Lo juro por mi madre! ¡Lo juro por tu madre, No, disculpa, papá, tú incapaz. Ya. Bien, paisita. Ahora que ya tienes tu uniforme, tienes tu morral con todas las cartas y las encomiendas que entregar. La calle es tuya. Gracias. Anda por el mundo caminando. Allá voy. Paso firme. A cumplir mi misión. ¡Vamos! ¿Cuál soldado, papi? ¡1, 2, 1, 2, 1, 2! Eso es lo que me gusta de la paisa. Hola, estoy cansada. Tanto he caminado, cansadita estoy. Aburrida estoy, tanto caminas. ¿Qué puedo hacer para dejar de estar aburrida? ¿Qué puedo hacer? Ay, así me voy a comer mis piojos. ¿Dónde están estos desgraciados? No los encuentro. Ay, ¿verdad? Que los he comido en la mañana. Pues qué tanta que soy. ¿Qué puedo hacer entonces para no aburrirme? Ay, así voy a leer una de las cartas que tengo que entregar. Claro, pues así me lo voy a entretener. A ver, ¿qué dirá pues, esta carteta que lo ha mandado este señorito? ¿Qué gracia usted está carta? ¿Qué gracia usted? Este me hace reír esta carta, qué graciosa que habla. Ya se me hizo tarde, mejor voy a entregar las cartas. Voy a hacer de entregar esto nomás. Me voy para Lima. Voy a buscar postura. Me voy para Lima. Ya lo conozco en la capital. Ay, mamacita, mi mamacita. Ya lo conozco en la capital. Ay, mamacita, mi mamacita. Aquí los cerros tienen gitanas. Aquí en la Lima bailan las aguas. ¿Dónde está la vista, Jenson? Aquí sí. Ah, sí, pues aquí sí, entonces será de tocar la puerta para ver si lo van a recibir. ¿Sí? Señor. Mamita, he venido a entregarte esta cartita, mamita. Aquí está, pues. Oiga, pero esta carta está abierta. Ah, sí, pues mamacita, abierta. Es que estaba leyendo porque estaba aburrida, mamita. Bien, gracias a esa carta la calma. Oiga, pero ¿cómo se atreve? ¿Usted quiere matarme de un disgusto? Ah, bueno, si te vas a morir, entonces te lo mueres de una vez para que te lo entierren junto con tu esposo. Oye, ¿pero qué hablas? Mi esposo no está muerto, mi esposo está en provincia trabajando. No, pues señorita, es que tiene esa carta, están diciendo que su esposo le ha caído un pedrón en la cabeza, lo ha aplastado como tortilla. ¡Ay, mi esposo! Así es, mamá. ¡Mi hijita, no! ¡Gracias, ha aplastado como tortilla! ¿Qué pasó?
Pero la gente no tiene buen sentido del humor. Mejor me voy a seguir repartiendo mis cartas. Ya lo conozco en la capa. Ay, cansada, cansada de esto. Ya tengo las patas peladas de tanto caminar. Ay, mamadita, he entregado bastantes cartas ya. Aburrido este trabajo. Es bonito, pero es un poco aburrido. ¿Será de mirar lo que voy a entregar? Voy a mirar los paquetes que tengo dado. Es bueno. Ah, de esta cajita. Intrigada estoy. Por la curiosidad me mata. Voy a mirar a ver qué cosa hay en estos. ¡Sálvete como una lápida! ¡Estoy desesperada! ¡Quiero gritar! ¡Pepe! ¡Julio! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, ya debe estar por llegar mi consolador! ¡Ay, mi consolador! El mejor consolador del mundo, directamente desde Europa. ¡Ay, me quiero morir! Voy a esperar, ojalá que llegue. ¡Ay, Dios santo! ¡Vecino, vecino! ¡Voy a llegar mi consolador! ¡Ay! Haces pestigo, quiere entregar paquete, dice calle Santa Fe. Chac, aquí sí, pues calle Santa Fe, pues. Claro, pues, pero el numerito no coincide. Ay, ese tú es el numerito igualito, ve, unito, 300, 800, acá 600, es plus, ¿no? Aquí tengo que entregar el paquete. Desde el paquete número. Uy, por estar chismoseando ahora, no sé qué paquete será. ¿Cuál le voy? Ah, cualquiera le daré que se joda nomás, pues. No será mi problema, le diré nomás cualquier cosa. A ver, voy a tocar. ¡Ya va! ¡Apúrate, pues, señor! ¡Ya va un ratito! ¡Qué raro habla de este señor! ¡Ay! ¡Dios santo! ¡Primera vez que veo un chasqui! ¿Qué es aquí, cabrón? Más feo que nunca había visto. ¿De qué gracia? ¡Ay! ¿Qué te pasa, estúpida? ¿Por qué bonito? ¿Qué cosa quieres? Soy la cartera, Jacinta, papacito. Ha llegado un paquetito para ti, papito. ¡Ay! Sí, papá. ¡Un paquetito! ¡Ya! ¡Sábelo! ¡No, no, no! Tienes que firmar para poderte entregar. ¿Dónde? Pues van a decir que te lo he robado. Ya está, mamacita. Comisaría, policía. Disculpa, estoy nerviosa, disculpa. Papito, tu paquetito, papacito. Ay, gracias. Haz el papel. Oye, pero esto está abierto. No sé, papito, es que sabes lo que ha pasado, papito. Estaba el avión volando, papacito. En el cielo se ha cruzado un perrito. Ha tenido que frenar, papito. Por frenar el avión, pues no chocar el pobre perrito, papi. Todo se ha roto. Ya, mucho floro, mucho floro. Ay, estoy desesperado, papi, te lo juro. Papi, no, rompo toda la caja, rompo todo. Ay, Dios santo. Qué cosa para... Oye, un momentito. ¿Qué cosa? Yo creo que tú estás confundido, mamacita linda. Esto no es mío, ¿ah? No, así es tuyo, papi. Te vas a ir mandando. Ay, dice dirección, todo está incorrecto, papi. Ay, es mío, no importa, mamacita. Ya, contesta el teléfono. Ay, no, Dios santo. A ver, ¿qué dice acá? Caliéntese antes de usarlo. ¡Ay, caliente! Estos gringos son más raros, te lo juro. No importa, mamacita linda. De todas maneras, gracias, paisanita. Me voy, chao. ¿Qué cosa así? ¡Qué gracioso este cabrón! ¿Pero qué será consola? Nunca había escuchado esa palabra de consola. ¿Qué cosa será, pues? ¡Ay! 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 Entendí, pues claro, pues consola es una plancha, pues. Este cabrón querido planchar su calzón, pues de seguro se ha quemado. Este es. Ya. A ver. No, falta algo. ¡Falta algo! ¡Listo, colega! Sí. Aquí está. Ya. Por fin lo encontramos. Es nuestra. Nuestra. Es maravilloso, colega. Ahora, para saber si nuestro experimento ha sido un éxito, solamente tenemos que esperar que llegue el tubo que hemos mandado a traer desde Alemania, colega. Así es, colega. Y si nuestro ácido logra perforar ese tubo que es el más resistente del mundo, habremos triunfado. Así es. Y lo venderemos nuestro invento y seremos... ¡Millonarios! ¡Sí! ¡Millonarios! Sí. Ojalá, colega, que ese tubo no demore mucho. Aquí está, no va a demorar. Esto es...
salvar lo nuestro. ¡Qué calor hace! Estoy cansada, ya tengo las patas peladas de tanto estar caminando. Aquí sí te tengo que entregar otro paquete. ¿Dónde quedará la dirección? Al frente, creo que es. No dice número, pues es. Claro, pues no es allí. Aquí es. ¡Ay, niña! Aquí sí no es. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué suerte que tengo acá! 151, aquí será. Pues mejor aquí, ¿para qué te voy a entregar? Cualquiera sea, pues. ¿Qué más van a querer? Malagradecidos encima, seguramente me van a querer gritar. Voy a tocar saber para intrigar nomás. Cualquier paquete igualito nomás es si es cuadrado todos. Aquí voy a hacer firmar. Sí, buenas. Buenas, señor. Soy la cartera, papacito, la cartera. Es increíble. Es la primera vez que veo una llama que reparte cartas. Sí, la primera y la última vez que lo vas a decir, porque te voy a sacar la punta. Ya. Oh, paisana, calma, paisanita. ¿Cómo calma? Me va a faltar el respeto? Ya, paisanita, calma, por favor. Porque ves, mujer humilde, vas a venir a ofender. No, pues señor, tienes que respetar. Ya, mamita linda, calma. Lo que pasa es que mi colega se ha confundido, paisanita. Pero a propósito, ¿no tendrás un paquete para nosotros? Ah, para eso estoy aquí, pues van a entregar paquete. No he venido a vender tamales, pues Ah, pues por eso vas a querer que acá me lo firmes de este cargo para que después no diga que ya, no te lo he querido robar. Ya, mamita, ya. Ah, sí. Ya, ahí está. No, pues no, garabates. Acá bonito vas a firmar. Ya, electoral y número tanto. ¿Qué haces? Ahí está. Ah, aquí tienes ya. Tu paquete y tu papel. Ay, ya. Pero este paquete está abierto. Sí, pero eso no importa. Lo principal es que tenemos el tubo, colega. Así, sí, gracias, papete. Ya voy a hacer la petición. Esto es un consolador. Y no un tubo. Eso parece. Pero, discúlpame, paisana, ¿no te habrás confundido? ¿Este paquete es para nosotros? No, pues ni que los hubiera estado abriendo los paquetes para mirar. Yo ni he visto qué cosa. Ah, no, pero decía, había dentro unas fotos con sus caras, decía, para estos señores. Sino que si me ha caído más allá de... Ah, caramba. Colega, entonces debe ser un nuevo modelo alemán, colega. Así es, vamos a probarlo y ojalá que el ácido lo penetre. Vamos, colega, por favor, vamos. Gracias, paisana. Hasta luego. Ay, nomás, papacitos. ¿Qué habrá querido decir con eso de que ácido? Medio raro son aquí que ácido para penetrar, dice. ¿Qué será, pues? Aquí nomás descansaré un ratito en esta rejita. Bien raro son la capital. ¡Ay, colega! ¡No puede ser! Ay, ¡me quiero morir! ¡No logramos penetrar ese tubo! Ay. ¡Pero él sí pudo con nosotros! ¡Sí, mi amor! ¡Bus y toda! Mejor me voy a entregar los cartas porque dicen que la maricón se lo pega. ¡Qué calor que hace, a seguir trabajando nomás! ¿Qué dice Santa Inés? Aquí se 147, tanto que buscar desgraciado, hacer y dar vueltas por esta división. Aquí tengo que entregar el paquetito número. Ay, Dios mío, ahora cuál será tanto estar chismoseando entre mira otro tipo. Cualquiera será de darle nomás ni cuenta si lo van a dar. A ver, así al azar, cuál este le voy a dar. Ojalá que esté nomás, pues para no haber caminado por los huevos. A ver. Este. Ah, no, abuelita. A cartera soy, mamita. Aquí paquetito le han mandado, abuelita. Ay, por fin llegaron las pastillas de mi viejito. Ay, abuelita. Démela, por favor. Acá no firma primero, mamita. Sí, no. Si vas a decir que ya. Después que le has sido robado, ay, que haga tiro. Prefiero que me lo firmes primero. La pastilla para mí. Ah, sus mamacitas ya, mamita. Démela, por favor. Ah, sí, mamita, dice, acá han mandado, mamita, dice, así es que oiga, mamita. Oiga, pero este paquete está abierto. Carajo, otra vez voy a tener que explicar lo que ha pasado. Mira, mamacita, voy a explicar. Ha pasado, mamita, aquí el avión cuando ya estaba llegando, mamita. ¿Ya? Un estúpido policía de tránsito allá en la nube 4 se ha hecho así al avión. Entonces, ha afinado con fuerza el avión. Donde dentro los paquetes se han reventado así. Ay, ha roto, mamita. Ya entiendo. Bueno, ya pues. Sí, mamacita. Pero qué pastillas más raras. ¿Cómo pastillas? Parecen balas, miren. A ver, mamacita, dígame. Así que para estos gringos. Estos gringos son así, mamita. Hacen las cosas extrañas. Así diferentes formas y colores. Sí, tienes razón. Así es, mamita. Pero si su presidente, mamita, es borracho, ¿qué puedes esperar, pues, mamá? ¡Clínica de borracho! ¿Cómo no va a ser? No dice que sale de su oficina bien mamado, no dice. Es borracho, pues,
mameta. Graciosa, pequeñita. Ay, bueno, me voy rapidito. Porque le tengo que dar a mi viejito tres de estas pastillitas. Ya, abuelita, ya, abuelita, ya, abuelita. Mamacita, ya, mamacita. Gracias, mamá. Fuera, mi... Voy a descansar, estoy cansadita, estoy a descansar, más me queda, pues. Ay, sí, la tiene. ¡Uy, carajo! Están tirando van adentro de la casa. ¿Qué cosa será? ¡Ay, ay, 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 señor, ay, 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 y mataba a mi vieja. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Socorro, tío! ¡Ambulancia! ¡Qué raros son de esta capital! Mejor voy a seguir entregando mis cartas. Mi problema será que se muera la vieja. Ay. Hoy en la mañana llamé por teléfono a Brasil. Sí. Y me dijeron que hoy me iban a llegar las balas que mandé pedir. ¡Uy! Estas balas son lo último en el mercado. Y no hay delincuente que pueda con ellas. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. ¡Hola, mamacita, mamacita, mamita! ¡Disculpa, mamita! Sí. ¿Pero por qué pasa? Mamita, disculpa. Sí. Sí, es comisaria, mamita. Sí, 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 es comisaria. Ah, sí, pues. ¡Ay, ay, 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 ay! Seguro que tu marido llegó borracho y te quiso violar, ¿no? ¿Cómo? No, mamacita, no estés equivocada, mamita. Es que soy carcera, mamita. Vete a entregar tu paquete, dice, mamita. ¡Ay, por fin llegaron mis balas! A ver, ¿dónde está mi paquete? Mamacita, primero vas a tener que firmar. A ver, a ver. Anda firmando, mamacita. Cuidado, mamacita. A ver, vamos. Carajo, ahora qué paquete le voy a dar. Será de este último que me ha quedado, pues será de dar. Ya, aquí está. Ya, mamacita, de este paquete te ha llegado, mami. Este es mi paquete. Antes de que empieces a joder preguntando qué pasó con el paquete, es que el avión se ha chocado, ha roto todas las... Oye, 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 más respeto a la autoridad, ¿eh? Y las demás preguntas, bueno, agarra. Ya, si no estuviera tan entusiasmada por las balas, te mandaría a meter a la cana. Ya, abre, joder. A ver, oye, 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 oye. ¿Pero estás segura que este es mi paquete? ¿Cómo no va a ser, pues, mameta? Es el último paquete que ha quedado en el mural. Lo vas a querer mirar, ¿sabes? Mira, pues, esas cosas. ¿Qué te pasa? ¿Para qué te estás quedando, pues, mameta? No, es el último, pues, mameta. Debe ser tuyo. Oye, oye, son las balas más raras que he visto en mi vida. Pero ah, bueno, no importa. No es tu problema, Pepe. ¿Cómo bueno, ya. Ya lo voy a... Ahora... ¿Sabes qué pasa? Que me he quedado sin balas, oye. Ah, bueno, mamá. Voy... Agarra. No, mamá, niña, mamita, no me apuntes, mamita, no me mates, mamita. Ni si comienza mi programa, ya me quieres matar. Ya está bien, a ver, a ver, a ver. Ya, mamita. Oye, pero qué raro, mira esto. Sí, pues, mamita. De dos colores quisiera, pues, mamita, bala de dos colores. Son brasileras, pues, hija, son brasileras. Ay, que los brasileros son así, mis guachas, así, de dos colores. Seguramente balas de carnaval, ¿será? ¡Ay, qué gracioso! Ya, bueno, está bien. ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡Que vengan los ladrones! ¡Policía, agarre! ¡Le han robado a los niños! ¡Uy, carajo! ¡Le han robado la viejita, señora! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, salgan! ¡Ya, atrás! ¡A ver! ¡Alto disparo! ¡Mátame, peta! A mí que yo no le tengo miedo a la muerte. Así que achoradita, ¿no? Ahora vas a ver. ¿Qué pasa? ¡Ta qué pastillas! Justo mi doctor me recetó para el dolor de muelas. ¡Alto! ¿Qué pasa? ¿Qué me va a importar? ¿Qué lo habrá pasado? Pues la cosa que ya terminé de trabajar. Nadita ha quitado en mi morralito. Ahorita voy donde mi jefe para decirle que ni el rayo, ni la lluvia, ni el trueno, ni el perro puedan detener mi labor. ¡Atención! ¡Marchen! Papacito, ya terminé mi trabajo, pues, cojo, digo, señor, ya terminé mi trabajo, un poquito de trabajo. ¿Y, paisana? Ah, sí, papacito. ¿Qué tal? Bien, pues, papacito, sin ningún problema, papacito. Ah, ningún problema, o sea, ningún. Ningún problema, papacito, así es, papacito, ya. ¿Y eso? ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¡Ahí está! ¡Ahí está, paisana! ¡Tequila, tequila, 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 tequ